¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas DTC y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Toyota, Honda, Ford, Subaru, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz si su vehículo híbrido HV que ha almacenado un código P0AFD, significa que el módulo de control del tren motriz PCM, ha detectado un grado de temperatura, en o cerca, del paquete de baterías de alto voltaje del vehículo que es inferior al parámetro mínimo permitido, este código debe exhibirse en vehículos híbridos, exclusivamente compuesta por 8 celdas 1,2 voltios dispuestas en serie, la batería HV, níquel metal hidruro, es una de las 28 que componen el paquete de baterías de alto voltaje HV, el paquete de baterías de alto voltaje es monitoreado por el sistema de administración de baterías de vehículos híbridos HVBMS que también interactúa con el PCM y otros controladores. La temperatura de la batería, la resistencia de la celda, el nivel de carga de la batería y el estado general de la batería se encuentran entre las funciones monitoreadas y calculadas por el HVBMS, los paquetes de baterías híbridas de alto Voltaje están cableados en serie con conectores de barra y secciones de cable de alto voltaje. Por lo general, cada celda individual está equipada con un sensor integrado de amperímetro. Temperatura: el HVBMS recibe datos de entrada de cada celda para monitorear la temperatura individual y los niveles de resistencia. Si el HVBMS proporciona al PCM una señal de entrada que indica que la batería o la temperatura de la celda de la batería son insuficientes, se almacenará un código P0AFD y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. La mayoría de las aplicaciones de vehículo requerirán múltiples ciclos de encendido, con una falla, antes de que se encienda la MIL, una batería híbrida típica, cuál es la gravedad de este DTC, una batería insuficiente o la temperatura de la celda de la batería y un código almacenado P0AFD podrían provocar la desactivación del Sistema de propulsión eléctrica, el P0AFD debe clasificarse como severo y las condiciones que contribuyeron a su almacenamiento deben abordarse con urgencia. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P0AFD pueden incluir disminución del rendimiento del vehículo, disminución de la eficiencia del combustible, otros códigos relacionados con baterías HV, sistema de propulsión eléctrica, desactivación, ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir: batería, celda o batería de alto voltaje defectuosos, conectores o cables de barra colectora flojos, rotos o corroídos, falla del sensor HVBMS, error de programación del controlador. ¿Cuáles son algunos pasos de resolución de problemas de P0 AFD? La batería de alto voltaje solo debe ser reparada por personal calificado, obtendría acceso a un escáner de diagnóstico, un voltímetro o milímetro digital, DVM y una fuente de información de diagnóstico del sistema de batería HV antes de intentar diagnosticar un código P0AFD comenzaría mi diagnóstico con una inspección visual de la batería HV y todos los circuitos enfocándose en signos de corrosión, daños u otros circuitos abiertos aparentes quitaría la corrosión y repararía o reemplazaría los circuitos defectuosos según sea necesario, antes de realizar cualquier prueba de carga de la batería, asegúrese de que no haya problemas de corrosión en la batería y que todas las conexiones estén seguras. Mi próximo paso sería conectar el escáner al conector de diagnóstico del vehículo y recuperar todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado. Grabaría esta información antes de borrar los códigos y probar la conducción del vehículo hasta que el PCM entre en modo de preparación o se restablezca el código. El código es intermitente y puede ser mucho más difícil de diagnosticar si el PCM ingresa al modo de preparación sin códigos almacenados. En este momento, si se reinicia el P0AFD, use el escáner para observar los datos de temperatura de la batería HV. Si se observan inconsistencias entre la temperatura de la batería y la temperatura ambiente, aborde estas áreas utilizando su de VOM y la información de diagnóstico adecuada, los procedimientos de prueba y las especificaciones para la batería HV se pueden encontrar en su fuente de información de HV, los diagramas de ubicación de los componentes, los diagramas de cableado, las vistas de la cara del conector y los cuadros de pines del conector serán necesarios para llegar a un diagnóstico correcto. Use el DVM para probar cada sensor de temperatura individual, siguiendo las especificaciones y procedimientos de prueba del fabricante. Los sensores que no cumplan con las especificaciones del fabricante deben considerarse defectuosos. Si bien un código almacenado P0AFD puede no desactivar automáticamente el sistema de carga de la batería HV, pero las condiciones que causaron el almacenamiento del código pueden deshabilitarlo. Si el HV en cuestión tiene más de 100,000 millas en el odómetro, sospeche que la batería del HV falla, si el vehículo tiene menos de 100 k millas, una conexión floja o corroída es probablemente la fuente de su mal funcionamiento.